¿Me oís ahora, chicos? Parece que está entrando la señal. Decidme si me oís ahora, por favor. Porque está difícil... A estas horas el Facebook siempre está más intratable, ¿vale? Está todo el mundo metido en la red social. Por excelencia. Y es más difícil de, de cargar las sesiones y de enviar el, el streaming. Pero debería de estar ya correcto. Vídeo y audio. Me confirmáis en el en el, me confirmáis en el chat, ¿vale? Gracias, Ángel. Bien, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación. Es lo primero que voy a hacer. Es lo primero que voy a hacer. Compartir. Es vivir. Os animo a que hagáis lo mismo. Ahora sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. esos likes que no paren. Muy bien, ya he compartido la publicación. Hoy vamos a empezar con esta clase de hoy, que espero muy pronto ya poder estar en mi setup, en mi estudio de siempre, mi estudio original. Nunca pensé que iban a que iban a que iba a durar tres meses, una cuarentena, que se supone que son 40 días, ¿no? De eso viene el nombre de cuarentena para el que no lo sepa, 40 journey. Cuarenta jornadas viene de una expresión italiana, ¿eh? de cuando los barcos iban a Italia, sobre todo en la época de, pues, del Renacimiento, un poco anterior, cuando iban los barcos en Italia, Muchas, muchos barcos que venían de la zona de la seda, de la zona eh, oriental, Asia Oriente. Y bueno, pues cuando venía un barco de fuera tenían que estar atracados en el puerto 40 giorni, 40 días, no podías bajar del barco en 40 días. Te quedabas 40 días y entonces ya podías salir. Y por eso se, llamaba, se llama cuarentena, 40 giorni. Otra gente dice que viene también de los 40 días en el desierto, que viene de la Biblia. Bueno, los 40 días es algo muy simbólico, ¿no? Entonces, eh, primero, lo que he hecho ha sido compartir la publicación. Lo segundo, ahora voy a saludaros. Ahora voy a hablar de un poco la introducción de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Psicología de trading como siempre. Hoy voy a hablar de... Tenía dos clases ahí a punto de dar otra expansión interna o, o dónde te encuentras, pero creo que esta es muy importante ahora. Estoy preparando, que todavía no está listo también, por eso quiero darle un poco más de preparativa, una serie que se va a llamar, va a ser la psicología... Eh entendiendo el riesgo emocional y saber que hay otro tipo de riesgo que es el riesgo emocional lo estoy preparando entonces quiero que esté fino que esté muy bien para cuando saque esa serie entonces hoy voy a repasar una clase que hice hace más de hace casi tres años ya hice esta clase vale prácticamente hace tres años hablaremos y por eso es importante hacerla de nuevo porque primero mucha gente no la no se acuerda mucha gente no la ha visto y la gente que la vio en su día a lo mejor ahora mismo se encuentra en otro lugar diferente que cuando la vio en su cuando vio la clase en su día. Entonces hoy voy a hablar de esto, de dónde te encuentras como trader, cómo avanzar, saber dónde estamos y eso es muy importante, ¿vale? Estas clases hay que repetirlas de hecho cada cierto tiempo. Pero os aviso que en breve sacaré la nueva clase, la nueva serie que va a ser riesgo emocional, hay que entender el riesgo emocional que ponemos en un trade, que ponemos en una actividad. Bien, antes de comenzar, como siempre, voy a leer el aviso legal y del riesgo y después saludo a mi queridísima familia trader. Ya sabéis que operar forex, CFDs, cualquier instrumento es especulativo, arriesgado y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos que hacer trading conlleva. Bien, la información aquí presentada no es una recomendación de inversión. Ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Listo. ¿Cómo estáis mis queridísimos traders? Hola Ángel, hola Freddy, Alexander, Hugo. Os dejo eso para que vayáis pensando ya en la primera presentación, en la primera página. Hola Hugo, gracias por comentar chicos, Ángel, Rafa. Buenas tardes Pablo, muchas gracias. Gracias Alexander, Edgar. Excelente. Hola Javier, Eric, bienvenido. Hola Carl, ¿cómo estás aquí siempre presente? Buenas tardes Carmelo, ¿cómo estamos? Bienvenido, crack. Quique, hola Carlos, buen día. ¡Ay caramba! No sé qué voy a hacer con el oro, es mi pesadilla. Jaja, nunca le gano, siempre me saca y ahora que cae se me escapa. Saludos desde Perú, gracias por tu programa. Este te puede ayudar a esta clase de hoy. Quique, entonces. Hola Darwin, Eddie, buenas tardes, Master. Eres un crack, listos para un día más de información, con la mejor energía. Siempre. Gracias, Eddie. Hola David, Carlos, Tocayo, Pluvio. Hombre muy romano, que lo sepas también. Diego. Omar Hendrix. Vale. Bueno, chicos, pues ¿dónde estáis? ¿Dónde estamos? Ir diciéndome. Esta clase es para pensar y para darle al coco, para darle a la cabeza, a esa cabecita que tenéis. Os voy a dar una noticia, una noticia importante. Pensar es gratis. Solo hay que alimentarse bien, claro, eso ya no es tan gratis, pero gasta energía y hay que comer, está claro. Pensar gasta mucha energía. Pero es gratis pensar, no nos cobran por pensar. No hay un costo añadido. Hola Luis, hola Joan. No nos cobran por pensar, por pensar, chicos. Es una super noticia. Es gratis. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? A ver. Seguirme intentar eh, pensar y colaborar y, y participar en la clase porque así le sacaréis más provecho. Donde nos encontramos ahora mismo o dónde os encontráis, dónde estoy. <laughs> estoy esperando que lleguen las respuestas. <laughs> Del público, si no voy a ir avanzando. Estoy esperando que alguien llegue a la respuesta. ¿Dónde estamos? Estoy esperando alguna en específico. O no veo los chats o no sabéis dónde estáis. Hola Pablo. Darwin, venía trabajando bien y el viernes como que me levanté en modo zombie. Que arriesgué mucho mi cuenta. Pues ya sabes. Ahora vamos a ver dónde te encuentras entonces. Ahí está, siempre estamos en A Master, dice, pero hay que ir al punto B. Como dice Joan, dice, estamos en el A, queriendo estar en el B. Bien. Yo esperaba que me dijeras, pues estamos en el planeta Tierra, estamos en el universo, estoy en un país. Pensaba que me ibais a hacer esa broma, ¿no? Eh, como dice Omar, eso me gusta lo que dice Omar. Estoy donde debo estar. Y esa es la respuesta también buena. Pues mira, estoy en España, en Europa, en el mundo, en el universo, en la Vía Láctea, en el brazo de Orión, de la galaxia, estamos. En la Vía Láctea tiene unos cuantos brazos. entonces estamos en el brazo de Orión, creo que se llama. Físicamente, y nos estamos moviendo a una velocidad que alucináis. Eso en, de una, desde un punto de vista físico. Estoy en, un, en una economía, estoy en un mundo bastante evolucionado, estoy. Ya solo esas preguntas, no, Carlos se ríe. ¿Dónde estoy? A ver. <laughs> Estoy aquí, ¿no? Estoy en una economía capitalista de consumo que, es que está cambiando. Estamos en la Vía Láctea. Es cierto, Carlos. Hay que saber dónde estás, querido amigo. Pero la Vía Láctea es muy grande. ¿Sabes dónde, en qué parte de la Vía Láctea estamos o no? Porque, claro, la Vía Láctea tiene el brazo de Orión. Vale, no te pienses que esto es aquí que esto es como el paseo de que esto es como el parque o como tu barrio, el, el la <laughs> como tu dar un paseo. Quería ver esta, quería ver esta esta foto, ¿no? Dentro de la Vía Láctea que es esto, <laughs> nosotros estamos en el brazo de Orión. Vale. Digo para que lo sepáis. Que hay varios brazos, el de Perseo, el de Sagitario, el 3 KPC, todo esto es. Eh, se dice que hay un agujero negro en el medio de la. de la. Nosotros estamos en ese lugar. ¿Vale? No es fácil. Nos estamos moviendo, fijaros, como para niños. Aquí te lo pone Wikipedia, Centro Galáctico. Mira, el Sol está aquí. Nosotros estamos ahí y vamos movi moviéndonos alrededor de este centro galáctico. Hay una zona oscura que se supone que absorbe la luz, por eso se dice que hay un centro aquí, no se ve lo que hay aquí, porque hay un, se dice que hay un agujero negro ¿no? que, que absorbe la, la luz. Nosotros estamos en este brazo de Orión, en esta zona, aquí es donde está la vía láctea, nuestra zona, y el sol está aquí. Entonces es importante saber dónde estamos, para que no me di en un cuento chino y me digan otra cosa. Bien. Entonces, una vez que vamos tirando el hilo, es una buena pregunta, y ahora voy leyendo vuestros comentarios, que me están gustando, era un pequeño inciso, eh, es interesante, yo no sabía que estábamos en el brazo de Orión dentro de la Vía Láctea, lo he descubierto hace poco. Entonces, una vez que me pregunto eso, pues vas volviendo, como la filosofía, toda la psicología del trading. Bueno, vale, Carlos, deja Orión, deja la Vía Láctea, que eso está muy bien. Pero se pueden sacar conclusiones muy buenas de ahí, todo siempre está en movimiento, todo cambia, cada mom momento es único, cada momento es único de la galaxia, el momento, o sea, esto ayer no estaba igual que hoy, cada día se va a mover, hace mil años no estaba igual que hoy, se está moviendo constantemente, no hay dos momentos iguales, los planetas se mueven y todo se mueve, y hacemos historia cada segundo, pero al salir y tirar de aquí podemos llegar a otras conclusiones. Me encuentro en una tierra, en un planeta, con una economía, con unos seres, con unos, con unos hermanos que llevamos juntos este planeta, esta economía. Estoy haciendo una, un enfoque holístico, ir bajando, en el cual tenemos una idea de negocio, tenemos queremos ir al punto B, tenemos una playa, un sueño, una idea de negocio positiva, que me motiva, que me gusta, que de verdad la quiero, que va a hacer bien si es posible a mí y a los demás, que tiene algo bueno para mí, para mi familia, la playa que yo siempre os digo. Quiero eh, pues enviar a mis hijos a la universidad, ir a la universidad, quiero viajar, quiero comprarme una casa, quiero dar la vuelta al mundo en barco, quiero estar todo el día tumbado a la bartola mirando al techo, rascándome el ombligo. ¿No? Cada uno tiene sus sueños. Pero tienes que tener claro que tienes que saberlo, debes de tener algo, un punto B al que quieres ir. Hay una frase que decía si no sé si era de, era de algún griego, me parece, que decía, o de un italiano de un romano, decía. me la recordaréis ahora, si no se sabe a qué puertos, a qué puerto va, el marinero, si no se sabe a qué puerto vas, ningún viento es favorable, si no tienes ningún objetivo, ningún destino, ninguna algo que puedas además ir midiendo, porque es de lo que vamos a ir ahora yo estoy en el punto A y quiero ir al punto B, y necesito tener una referencia: cuántos kilómetros me quedan, cuánto espacio tengo, si voy avanzando poquito a poco, o por el contrario, voy retrocediendo. ¿no? Si no tienes ningún puerto, ningún destino, ningún objetivo, vas dando vueltas. Eres un veleta y vas dando vueltas según el viento. Vas a estar en los planes de otra persona, de otro grupo, los planes más grandes, y no vas a, digamos, a aportar nada, al menos a tu carrera. Entonces es importante que sepamos dónde estamos, y es lo que voy a explicar ahora, desde un punto de vista de trading, obviamente. Y queremos ir del punto A al punto B. Eh, vamos a ver. Siento que ando en punto y luego me siento tibio, dice Juan. Bueno, es normal, hay rechazos, los cambios no son fáciles, y para mantener un cambio requiere disciplina, etcétera. Hugo, muy importante, dice, me falta mucho, 60% de aprendizaje. Es muy importante ser humildes y tener claro eso. Rafa, me he vuelto a probar en real, aún tengo muchos demonios que eliminar, mucho estrés. Ah, pues hoy voy a hablar de esto también, que no se me olvide. Esto me gusta. Esto me gusta, amigo mío. Voy a hablar de los Demon Hunters después, ¿vale? Es simplemente para yo acordarme de lo que es, no tiene nada que ver. Eh, buscando la consistencia, bien Edwin, lo tienes claro. Michael, voy a leer esta sesión también, es para vosotros que os explayéis y me comentéis lo que, lo que queráis. ¿eh? Ah, bueno, además se nos había quedado pendiente revisar, ahora me he acordado, que se nos había quedado pendiente revisar todas las cosas de la semana pasada. Bueno, no importa, para la siguiente. Michael, hola Carlos, tengo un problema y me gustaría compartirlo contigo. Vivo en Estados Unidos y he quedado sin trabajo. Lo siento mucho, Michael. Retomé el trading el trader intentando conseguir dinero y aunque mis análisis son buenos he cometido muchos errores debido a mis emociones. ¿Qué me recomiendas, Michael? Lo primero de todo, lo siento y perdona que sea que no pueda tampoco explayarme mucho, pero Siento mucho lo que te ha pasado, lo que te ha pasado a ti le ha pasado a millones de personas, ya hemos visto los datos, aquí estamos viendo los datos de non-fan payrolls, datos de subsidios del desempleo altas al desempleo y ahí fueron, una, fueron una locura. Lo segundo que te voy a recomendar es que no hagas trading, la verdad Michael, soy sincero, te puede sorprender mi respuesta, pero soy sincero contigo, ¿vale? Eh, no hagas trading ahora mismo. ¿Por qué? Tú mismo en tu mensaje me lo estás diciendo. Tengo un problema. Me he quedado sin trabajo. conseguir dinero. ¿Vale? Voy a subrayar esas tres cosas. Esto es importante por si le pasa a alguien más. Esto es importante por si le pasa a alguien más. Esto es muy importante. No quiero. y gracias por compartir, ¿vale? Solo voy a hablar de estas tres cosas. que pesan en tu mente como pesarían en la mía o en la de cualquiera. No tengo dinero. Tengo un problema. Pues obviamente tienes cosas que pagar, tienes que vivir, lo que sea y conseguir dinero. Precisamente por eso te digo que es mejor que no hagas trading. ¿Por qué? Porque estas tres cosas que veo en tu he cometido muchos análisis son muy buenos. Otra vez volvemos a lo mismo. No es el análisis. Buen análisis. Ya está el teclado. Otra vez anglosajón. Vale. Bueno da igual. Buen análisis. Pero la ejecución voy a hacer un pequeño inciso ¿no? ¿por qué no te recomiendo que hagas trading ahora mismo, Michael? Ahora. Precisamente sobre todo porque necesitas dinero y porque tienes ese problema y esa presión añadida de que no tienes trabajo. Entonces, al tener una presión añadida, yo te lo digo en confianza, con todo mi cariño y poniéndome en tu lugar. Estudiar, sí. Motivarte, sí. Prepararte, sí. Ahorrar, también. Tener un sueño de poder sacar adelante una, un negocio de trading, no lo pierdas jamás. Pero operar ahora que estás un, en un momento en el cual mmm, tienes mucha presión, mucho miedo, necesitas conseguir dinero, es un cóctel brutal para fallar. O sea, es un cóctel total para que eh, yo no podría, tampoco ni siquiera me costaría muchísimo, me costaría mucho más ser rentable con esta situación que tú tienes, Michael, a mí mismo. Si no tengo dinero, si tengo que pagar cosas y tal, y tengo presión y es, es, es muy malo. Entonces, en el trading, la actitud que hay que tener, y es difícil y yo lo sé, pero siempre la digo: es no necesito nada del mercado. Aunque realmente lo necesites, este es el consejo que te doy. Aunque realmente digas: pues sí, la verdad es que lo necesito porque, porque estoy y que lo necesito. Vale, pues engáñate a ti mismo: no necesito nada. Nada, tienes que ir con una actitud de cero necesidad, cero preocupación, cero, ah, pues que hoy no gano dinero, pues vale, pues ya mañana, no pasa absolutamente nada. Y esto es importantísimo, Michael, vale es el consejo que te doy. A ti a las personas que se hayan quedado sin trabajo y que les pase lo mismo, si vais con presión añadida, necesito, tengo que, tengo que ganar, etcétera, tengo un problema, tal. Mejor que estudies, Michael, estudia mucho tiempo, ahorra dinero, relájate, haz un trabajo incluso que no te guste, hacer trabajos yo he hecho trabajos que no me han gustado. Algún día puedo hablaros de tra... he hecho trabajos que realmente me daría esta cosa hablar aquí de, 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 de lo, 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 lo... no son no, no son nada malo, no simplemente que son trabajos duros. Yo estaba estudiando con el trading, claro. Un día los lo conté, bueno ya os lo contaré en otra clase. He hecho trabajos de todo, de todo. He estado 12 horas de camarero en una boda haciendo catering, por ejemplo, viajando por España para estar en una boda. Claro, yo tenía veintipico años, poquito, estaba en el trading, dejé la universidad, estaba ahorrando, no tenía dinero y eran tiempos difíciles y lo que me... La crisis del 2008 había pegado fuerte en España después y bueno, pues tenía siempre apoyo, pero tenía que currar. ¿Y qué pasa? que me acuerdo cuando hacíamos paradas para descansar o lo que sea, el resto de compañeros pues iba a, ir a, pues a tomarse un café o a echarse un cigarrito con los compañeros a la salida, a perder el tiempo, yo me iba, cogía el libro y decía, yo me pongo a estudiar, me llevaba mis libros de trading al trabajo y mis anotaciones y estaba estudiando en el descanso que podía, en cualquier descanso, porque sabía que eso, el día de mañana en el futuro, tenía una fe que... Una creencia también importante, una proyección positiva de que me iba a ir bien y de que iba a salir de todo y que eso era algo temporal. Y así fue. Entonces, si te toca fregar platos, pues. Eh, o cualquier cosa que digas, pues lo haces un tiempo, pero mejor que no operes aquí. ¿Por qué? Porque si vamos con un punto de vista de. Mmm, tengo problemas, tengo que ganar, tengo tal, lo único que quizás puede pasarte incluso es que pierdas más dinero todavía, que tus problemas se agranden todavía más, que tengas menos dinero, que pierdas más, que estés más preocupado, entonces es mi recomendación, ¿vale? Os lo digo de corazón, en serio, porque quiero que ganéis, Michael, ¿vale? Y si quieres más recomendaciones, que veas todos los vídeos de psicología, que vayas poco a poco, que operes en demo y poco a poco, ¿vale? Con calma. No necesitar nada del mercado es lo mejor. Master, ¿cómo considerarías después de cuatro meses de operación estar en el punto inicial? No subo mucho a la cuenta, pero tampoco pierdo. Estoy exactamente en cero, dice Sebastián. Es algo totalmente normal, Sebastián, ¿vale? Y después de cuatro meses no es nada. Hay que seguir. Hola Manuel, buenas tardes. Kiko, Carlos, como dijo Carl Sagan, en una minúscula partida, partícula sostenida en un haz de luz... Diminutos, pero con grandes cosas por nuestra mente. Muy bonito, Carlos, eso. Tener en cuenta que los sueños no ocupan espacio, ¿vale? Las ideas tampoco. Tú puedes irte a soñar, a dormir y ya eh, tienes en la cabeza un sueño que no ocupa ningún espacio físico, que es mental, una idea. Eso es interesante. Bien. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, como dicen acá en Colombia. Exacto, Juan. Hay que reimprontar esas creencias limitantes. Todo hay que trabajarlo. Sí, yo os digo que os recomiendo que tengáis mucho cuidado con, con eso. Gracias Master por compartir y enseñar. Un abrazo, todo lo mejor siempre. Gran ejemplo Master. Muchos llegamos a creer que es fácil. Así es. Entonces, eh, para ir del punto A al punto B, primero tengo que saber que estoy, que no estoy todavía en el punto B. Tengo que saber también primero que la distancia más corta entre dos puntos. A ver si alguien se acuerda, por favor, que esta frase. Esto es una cosa que me ha venido a mí a la mente desde hace. No es que sea mío, porque son ideas, pero. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Obviamente es la línea recta, tal y tal, pero ¿qué es lo que hace que yo vaya recto o que esté haciendo, dando vueltas por aquí, por allá, por aquí, por allá? Y al final digo, bueno, llego, pero mira, que he dado vueltas, ¿eh? ¿Qué es lo que hace? Es una cosa. El que se acuerde, por favor, eh, me haría muy importante saber que os acordáis de eso, porque esto a mí en su día me hizo cambiar muchas cosas. Muy bien, Pablo. El miedo. La distancia más corta entre dos puntos es el miedo. Si tú eliminas el miedo, ya estás. Prácticamente estás ahí. <laughs> o sea que eso es brutal. El miedo, el miedo, el miedo, chicos. No era lo que iba a hablar hoy, pero ahora que estoy viendo esto lo veo claro. El miedo es la distancia más corta entre dos puntos. Pablo se acuerda porque hice mucho hincapié en su día y os di. Fui suficientemente pesado como para que eh, se le quedara grabado a Pablo en la cabecita de mi querido Pablo. Que es un crack que se viene desde otra ciudad de Madrid a verme a mí a, los, a las clases, a los eventos a Madrid. Se coge el coche, se viene a verme. Está conmigo ahí el primero de la fila, Pablo, que eres un crack. ¿Vale? Se esfuerza. El miedo, además que lo sabéis, Pablo se acordaba. ¡El miedo, chicos! Si tú eliminas el miedo. Prácticamente estás casi ya en el punto. Estás 99% ya casi. Tú eliminas el miedo. Que no es, no es fácil, obviamente. Qué curioso ahora que justo el miedo en este momento en el que estamos hablando ahora justo en el momento en el que vivimos ahora. Qué curioso que el miedo, si tuviéramos un gráfico de miedo, estaría así. Llegó lo del COVID y el gráfico de miedo está así, ¿no? ¿Eh? Estaría muy bien hacer un gráfico de miedo global, el índice del miedo global. Hay uno que es el Feran uh, Grid Index, pero. Más miedo emocional, no. Qué curioso que ahora el miedo está en máximos, ¿eh? Hmm. Todo lo que habéis dicho es importante, la educación, el enfoque, el, todo, ser constante. Hola Mariano, otro grande también. Entonces... Eh, mmm. Eh, gracias, Sebastián. Dice, tremendo eso, máster, mientras en estos días muchos se aprovechan de la necesidad de los demás, es cierto. Vendiéndole plata fácil en Forex y binarias, uf, no toquéis binarias, que eso es una estafa. Aquí se habla con la realidad en la mano. Operar con, real... operar con necesidad realmente es muy complejo, casi un suicidio, máster. Hombre, hombre pues, Sebastián, yo no voy a tirarme piedras contra mi tejado. ¿En qué me va a beneficiar a mí yo mentir a otra persona, a engañarle? ¿Qué? ¿Que va a operar más? ¿Va a perder más dinero? ¿Va...? a hacerle más ganar más dinero a otro o a mí no, y aunque lo haga, yo no le voy a mentir a ese señor porque yo soy sincero, quiero dormir bien y esa persona lo va a valorar. Entonces es muy importante. El gráfico del miedo. 99% del camino recogido, del camino recorrido, Tocayo. Pero es que te digo una cosa, cuando estás a punto de llegar a B Estás a puntito de llegar a Bella, estás aquí, ¿no? Uf, y dices, bueno, espérate, si es que a lo mejor yo lo que quería era ir a B2. Y de repente dices, hostia, chaval, si tengo otro trozo aquí que andar. ¡Uf! Lo que me queda por andar, hermano. ¡Madre mía! Me queda un montón de camino. Bueno, pero ya estoy en B1. ¡Oye! Oh, yeah. Ya estoy en B1. Y como ya sé que he hecho todo esto, y cuando más he avanzado ha sido cuando no he tenido miedo, sé que el camino de B1 a B2 se me va a hacer así: como un paseíto por el parque. ¿Vale? Entonces, el miedo, chicos, no quiero hablar hoy de eso, pero bueno, el miedo es la distancia más corta entre dos puntos: el miedo a morir, el miedo a perder, el miedo a ganar, el, el miedo a triunfar, el miedo a fracasar. ¿Vale? Todos esos miedos. Sobre todo hay que eliminar el miedo a morir. Ese es el primero que hay que trabajar y eliminar. Porque si tienes miedo a morir, no puedes vivir con libertad. El hombre libre es el que no tiene miedo a la muerte, que sabe que es un proceso natural de la vida, que no es algo malo, que es algo natural, que es un proceso natural y evolutivo de la vida y que no, no es un problema, no es, no tienes que buscar ninguna solución a eso. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, eliminaros los miedos. Hoy no hablaré del miedo. Pero lo importante es que al menos digáis vale, yo tengo un objetivo claro o no. Sí o no. Vale. ¿Qué camino me.? ¿Tenéis unos, unos pasos intermedios para llegar a este objetivo? ¿Sí o no? ¿Estáis viendo que los pasos intermedios no se vean afectados por los miedos, por las creencias, por las inseguridades, por. Vale, ir tirando del hilo. Bien. Hay que saber dónde se encuentra uno. Bien, para llegar a nuestro camino, supongamos que yo ya sé que quiero ir a la parte a b, ¿no? Ya sé que no te vale, no tengo miedo, Carlos, ya tengo objetivo... tengo mi playa clara, tengo un sueño, quiero ir hasta allí, pero es que ahora no me apetece nada levantarme a estudiar, es que estoy cansado, es que me da pereza, estoy con vagancia, me da pereza, soy perezoso, solo quiero poner la tele, comer, estar en el sofá, no quiero hacer nada. Bueno, pues entonces no pasa nada. No tienes tantas ganas de verdad de ir al punto B. Si tuvieras ganas de verdad, te darías un. Como yo, que cuando empecé con el trading, nadie me obligó a mí a estudiar. Ni me decía estudia. No, no, yo me levantaba de un salto. Me pasaba muchos, muchos, muchos días. Esto es importante también que voy a compartir, a ver si os pasaba. Me ponía el despertador a lo mejor a las 0800 y me despertaba a las 7:50. Sin que sonara el despertador. A las siete y cincuenta me despertaba. Cinco minutos antes de que sonara el despertador. He tenido sueños con gráficos cayendo, subiendo, os lo juro, eh. Tuve un día un sueño de un gráfico bajando. Haciendo yo trading y el gráfico bajando. Y claro, nos poníamos cortos y ganaba todo el mundo. Eso era. Soñando con los gráficos, chicos. Porque realmente quería ir al punto B. Quería avanzar. Pero para eso necesitamos disciplina y la disciplina pues es como un niño pequeño no es malo hay que todos tenemos un niño en nuestro interior el niño pequeño pues lo que quiere directamente es jugar no quiere sentarse a veces sí pero normalmente el niño pues quiere ir para arriba y para abajo quiere estar todo el día estu eh, jugando no quiere estudiar quiere eh, novedades quiere información nueva le das un juguete y le sacas otro y ya se le olvida el juguete anterior porque quiere el nuevo como es lo nuevo le dices que no hagas esto y lo hace ¿vale? Eh, energía, o sea, psicología contraria ¿vale? yo por eso al niño cuando es mejor decirle eh, sí, sí, tú ve la tele, todo lo que quieras que quieres comer eh, hamburguesas, come, come hamburguesas, tranquilo decirle lo contrario, te va a decir, ¿cómo? pues ahora por decirme que coma ahora no me voy a comer, la... ahora que me has dicho que vea la tele pues ahora no la voy a ver, hombre y la paga, y se va a estudiar <laughs> ¿vale? Te juro que me despertaba antes. Me despertaba antes porque estaba haciendo un ejercicio que era interesante en aquella época y también por la motivación. Que era despertarme todos los días cinco minutos antes, ir por cinco minutos al día adelantando el despertador. Y es interesante. Entonces, la motivación es muy importante, pero claro, a veces la motivación sin disciplina no es nada. Entonces, ¿el niño pequeño qué quiere? Nuestro niño interior. La disciplina es un músculo que hay que trabajar. Pues mira, oye, eh, mejor explicado imposible, ¿no? David, o no, ¿qué es lo que no entiendes? Tienes que decir poneros una parte en vuestra vida que sean de jugar, de lo pues de, 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 de pum, y otra parte que sea más estructurada, mucho más cuadrada, más estructurada y otra parte que sea la disciplina. Mira, sabes que quieres hacer esto y tienes que esforzarte ahora. Luego podrás tener tiempo para hacer otras cosas, lo que tú quieras. ¿Vale? Al ser un chat, chicos, intentar expresaros bien, porque es lo que digo David, no sé si dice mejor explicado o mejor explicado, ¿sabes? No entendéis eso que, que no tengo vuestro tono en el chat, vuestro tono de voz, entonación, pausas, entonces intentar esforzaros con eso para que os comprenda. Eso es importante. Lo primero, voy a terminar con esta, ¿vale? Saber que tenemos ese niño interior que quiere jugar, que no quiere disciplina, pero que también ese niño disfruta cuando le metes en un partido de fútbol, cuando le metes en un entrenamiento, cuando le metes en algo que está súper concentrado, también disfruta. Buscar ese punto medio entre jugar y trabajar. Un punto medio que sea el juego y otra cosa que sea el trabajo. Encontraréis ese punto dulce, esa zona en el medio que es el punto dulce. Daros un refuerzo positivo, pues, pues el niño cuando lo hace bien, pues le das un helado, ¿no? Por decir algo, le, le, le das la enhorabuena. No tienes por qué comprarlo con nada, pero decirle, oye, siéntete bien, usa las emociones, es una herramienta. Siéntete bien, porque estás haciendo las cosas bien. Vale, gracias David, ves, es que no sabía si querías que lo explicara mejor todavía. <laughs> y perdonarme, porque a mí es que estos temas me interesan mucho y, y todos necesitamos motivarnos, yo soy el primero. Y a mí estos temas me encantan y necesito mi, mi sesión también diaria. Entonces, refuerzo positivo, ¿vale? Eso no quiere decir, también hay que dar un poco, pues el refuerzo negativo un poco, bueno, sí, pero tampoco hay que ser, ¿vale? Porque si no, también creamos malas... Suspendiste en el colegio, este año te estás castigado. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo vaya al mercado que por cierto Fer, buen reversal al final aquí, ¿eh? que se lo comentaba también esta mañana, muy buen reversal. Cuando perdemos luego en el mercado, me puede despertar algunas de esas emociones negativas que yo tuve cuando era pequeño, sobre todo las emocionales. ¿Vale? Si vuestro hijo falla, no es más sencillo que decirle hijo, fallar es parte del proceso, es parte del camino. Si, la, si viene de tu... es eh, algo externo, pues no te preocupes, hala, cómete medio helado o distráete, pero la mitad, ¿no? Te doy mitad de juego, ¿vale? Si la culpa es 100% tuya, pues sí que tienes que cortar un poco el premio. No se puede tener premio sin esfuerzo. No se puede premiar el no esforzarse. Pero tampoco se puede castigar todo de una manera que le haga sentir culpable al niño o a la persona, que le haga sentir culpable, sobre todo, cuando muchas cosas... El niño o la persona no ha sido capaz de conseguirlo por influencias externas. Yo perder un día en el mercado no es culpa mía. No es culpa mía perder dinero un día aquí. No, entonces no me tengo que sentir mal. No está en mi mano que se mueva a mi favor o no. Uy, Steven, eso se puede descontrolar. Está bien, es buena idea, pero se puede descontrolar. Lo pensaré, lo pensaré. Gracias, Pluvio. Un gran motivador, Carlos. Gracias. Chicos, cuando os digo esto, yo me estoy motivando a mí mismo todo el rato. O sea, esto va para vosotros y va para mí el primero. El primero. Alejo dice, importante que la motivación, que alimente la resiliencia, porque no es fácil, cueste ese camino del trader. Claro, tienes que tener algo, un sueño, que alimente ese aguante. Edgar, al contrario, Charlie, algunos hemos visto horas enteras tus vídeos, leído, viendo gráficos todo el día. Esfuerzo al punto B ha sido muy arduo. arduo. Hace días soñé que tomaba una orden en un retroceso FIBO. Jaja, fue genial. Eso está demostrando que tu subconsciente tiene esfuerzo. Eh, tu subconsciente está invirtiendo bien de esfuerzo. Mucho esfuerzo en esta tarea. Y por eso sueñas con eso. Muchas gracias, Pluvio. Un, un placer. A mí el tema de la mayoría de eso de motivacional, de speaker motivacional, y esto la mayoría es como, eh, no me gustan mucho y ni me gusta ese rollo, ni el tema del coaching y tal, yo no voy aquí de nada. Hay alguno que me encanta, como Zig Ziglar, que habla de objetivos, o hay algunos que son muy buenos. Jim Ron también es muy bueno, o cualquier discurso, incluso de, de, de cualquier histórico de Napoleón o de Julio César o de cualquiera de estos, te puede motivar, o de Adriano. Esos también eran motivadores, ¿no? Pero a mí me gusta motivar a los demás porque así también estoy motivándome a mí mismo y también al fin y al cabo comparto mi experiencia. Tenéis que ser capaces de perder un 3% un día e iros feliz o el porcentaje que a vosotros os dé igual. Tenéis que ser capaces de cerrar la plataforma, llegar a tu casa aunque, o si sigues en casa y que cuando te pregunten qué tal todo, excelente, he tenido un día buenísimo hoy. Sí, has ganado, has perdido nada, eso da igual, si lo importante es que he hecho mi trabajo bien. Y tú, ah, bueno, pues eso está bien, cariño, muy bien. Vamos a cenar lo que sea y tú dices, "Vale. He hecho mi trabajo que es dejar de operar cuando cojo mis stops, mis límites, ser disciplinado, me doy un refuerzo positivo y me voy a pegar una cacho de cena porque estoy feliz, feliz de que he seguido mi plan." Eso es lo importante y en vez de enfocar un día, fíjate qué diferencia en vez de decir en tu casa con tu familia amigos o oh, fatal he perdido un montón de hoy he perdido dinero a menudo días estoy cansado no sé qué ay pues hijo pues estás de mal humor pues tal cual pues déjalo hazte tú la cena pues cenas solo pues a la tal tienes una noche mucho peor o una tarde mucho peor que si lo hubieras enfocado desde otro punto de vista el hecho la, el, el suceso es el mismo una persona lo enfoca de una manera positiva y otra persona lo enfoca de una manera negativa y cada uno tiene el enfoque que quiera. Madre mía, como estoy con el ratón. Cada uno tiene el enfoque que quiera. ¿Vale? Eso es importante. El hecho es el mismo. Dos traders pierden 3%. Uno se va llorando y otro se va feliz. No sigo mi plan, no hay premio. Tener objetivos, no perdáis el tiempo. Y al final se resume a tener unas expectativas variables. Oye, pues yo me quiero comprar tanto, quiero ganar tanto, quiero hacer tanto. Bueno, pues a lo mejor tengo que cambiar mis expectativas. Pero tener un riesgo siempre limitado. Siempre limitado. La actitud que comentaba, lo de la ecuación de actitud que comentaba este hombre que me gustó. Este era un speaker motivacional español que me gustó. Tengo que decirlo. Conocimientos. Eh, más humor, ¿no? Creo que era. Por actitud, ¿no? El conocimiento, la humildad. Creo que era la humildad. Pero la actitud es lo que multiplica realmente. Tú puedes ser muy listo pero si eres un chulo y encima no tienes actitud, pues nadie va a querer trabajar contigo, no vas a llegar muy lejos. La actitud es un poco lo que la diferencia, ¿vale? Lo que hace la diferencia también. Esa actitud, que viene un poco de actuar también, ¿vale? Pero hoy quiero hablar de esto también antes de pasar a la parte final, que es la de dónde os encontráis como traders, que os voy a enseñar ahora. Eh, ¿Qué es lo que quería? Eso, habilidad este hombre que ahora no me acuerdo de no me acuerdo del hombre este pero me gustó es de los pocos que dije coño pues esta fórmula la verdad es que tiene toda la razón conocimiento más habilidad por actitud puede ser muy listo tener una habilidad muy grande pero si no tienes una actitud buena da igual bien Lo del el tema de cazador de demonios del trading que ahora mismo no tengo aquí la gráfica no tengo aquí la gráfica es una pena dejarme que la busque meditar un momento voy a buscarla porque está si la encuentro pues así os lo explico más rápido y me da tiempo a explicaros más cosas darme un momento meditar en lo que se estoy explicando la actitud tenéis actitud o estáis todo el día quejándoos o estáis todo el día ay master! es que me ha sacado es que stop loss lo he encontrado me ha sacado stop loss este era, lo encontré me ha sacado me ha hecho stop loss es que es que el mercado está manipulado es que está esto es para buscar los demonios que los demonios pues no son más pues que esos errores que esos a ver si la puedo meter aquí. Sí. Listo. Esto es algo interesante que yo en su día también apliqué y vi algo parecido a otros, a otros traders. Es como el buscador de demonios, de demonios, de errores. Víctor Coopers. Gracias, David. Sí, es Víctor. Carlos, ¿qué recomendarías para mejorar la disciplina de llevar una bitácora al registro diario de las operaciones? Porque me he estancado y fallo nuevamente. Es la tercera vez que debo parar todo y volver a plantear, no cambiar el plan. Pero sí mejorar mi enfoque porque vacío mis cuentas. Como no registro bien, repito errores y así voy. ¿Algún consejo para romper este ciclo? Uh, sí, señor. Alejo, primero tranquilo. Intenta a lo mejor tomar, parar un poco, tomar distancia e intentar a lo mejor... Eh, ya sabéis que yo tengo aquí un de un journal. Fijaros todos los años que tengo yo aquí, todos los años que tengo yo de, de entradas, ¿eh? 2012. En este ordenador ¿eh? tenía un ordenador antiguo en el 2009-2010. Cuanto pude me compré otro mejor. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Todos estos son mis años de trading en unas, en unas carpetitas. Cada año una carpeta. Y cada mes luego una carpeta cuando entro en los años 2014-2015, ¿ves? Y aquí tengo yo, estos son fotos. Fotos, tengo vídeos también, ¿de acuerdo? Un montón de cosas, ¿vale? Yo me compraba los vídeos, a ver esto, al pip. Estaba ya haciendo aquí entradas y haciendo cositas. Fíjate, lo que estaba yo operando en el 2001, no, perdón, 2014. Digo 2001, 2014, fijaros lo que estaba yo esperando. O si yen, cuatro horas. Lo de siempre, si es que no tiene más. Uf, madre mía. Esa es la entrada al pip que comentaba, ¿no? O si 4 horas. Había una volatilidad de 0.92 a 0.89. Estos son 300 pips. Y una volatilidad muy buena. Fijaros esas entradas. Bueno, pues yo guardaba todo. Grababa mis propios vídeos. Depende de. Me grababa una revisión. Lo que recomiendo es que lo hagáis lo más simple posible. Alejo. Haz una foto, con hay programitas para hacer fotos de la pantalla, haces una foto antes de entrar al trade y cuando hayas cerrado. Y puedes añadir un pequeño archivo de texto, un word con los días. Y ahí vas añadiendo, son las tal de tal, voy a entrar a este trade por esta razón y me siento de esta manera. Y luego pones el cierre, son las tal de tal, se ha cerrado el trade por esta razón y me siento de esta manera. Y punto. Te desahogas y luego el fin de semana revisas todo a la semana. Hay que esforzarse, claro. Hacerlo más sencillo, más simple, pero que lo pueda revisar. Vale, entonces lo que quería explicaros es que hay varias cosas que quiero explicaros antes de que termine la clase, chicos, que hoy está muy interesante. Eh, y lo que pasa lejos es que podemos hablar en otro momento con más calma, porque ahora también. Tómate unos días de descanso y cuando te sientas el estanco, mejor tomarte unos días de descanso para después tener eh, empezar fresco empezar fresco manuel dice la psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento humano positivo y el florecimiento en múltiples niveles que incluye las dimensiones biológicas personal relación institucional muchísimas gracias manuel eso sí que me gusta eso sí que yo sí que soy un, me gustaría ser un psicólogo positivo eso sí eh, porque es otra cosa que decía también este hombre, el, que es un personaje también que tiene una charla motivacional muy buena. El, es un personaje, está más en el tema corporativo y business, pero. ¿Cómo se llama, macho? Un español también, os diré. Bueno, que decía que. Dice: Yo no quiero estudiar, los psicólogos se pasan en la vida. Eh, eh, estudiando a la gente que está mal, que está triste, que está deprimida. No, yo quiero estudiar a la gente que es ganadora, que está feliz, que está siempre potente, ¿no? ¿Qué opinas del libro Trading en la Zona, Jeffer? Es mi libro favorito de trading y de alguna incluso otras cosas. Te lo tienes que leer, vamos. Yo he hecho aquí una lectura guiada de unas 50 horas. En 50 horas lo hemos leído con comentarios, apuntes. Te lo recomiendo, Jeffer, es increíble ese libro. Gracias a estas clases entendí que querer sacar full de dinero del mercado no funciona. Claro, David, porque al final te deja seco y es mejor ir poco a poco, poquito a poco. Hay semanas que va a estar muy lindo y vas a poder sacar más y otras semanas que no vas a poder sacar tanto. Explico esto y un par de cosas más para que sepáis lo que viene, ¿vale? Esto y otra cosa más. Master, le comento que ahora por fin he logrado llegar a aceptar mi límite de pérdida diaria sin ningún resentimiento. Si llego a perder un 2% diario, simplemente cierro todo sin vacilar. Excelente, es algo que ha costado mucho lograr, ya que antes sobreoperaba en demasía y aunque de momento esté en un drawdown del 10%, me siento más seguro que antes. ¡Qué grande, Diego! Eres un crack. Muy bien. Me siento más seguro que antes, porque confías en ti mismo, ¿sabes? Que no te va a costar igual llegar y decir, ah, pues hoy se acabó, que menos 2%, bueno, no pasa nada. Mejor eso que perder en un día el 20%, ¿no? De la cuenta. Y solo por ser capaz de seguir tu plan te vas a sentir mucho más contento, feliz. Fíjate, tú mismo lo has dicho, que te está costando, ¿no? Que te ha costado, que era difícil. Excelente, es un gran paso. Esa tablita que os he puesto está genial, ¿eh? Dice Melissa, Uf está genial. Esta es para Alejo también estás es para Alejo, dice, motiva, motiva a ver tus registros de muchos años, yo llevo solo dos carpetas, dos años, y ya me siento frustrado, lo que no debe ser, mil gracias, creo que para mecanizarlo, cobraré o terminaré mentalmente la operación tras registrarla, exacto, mira, esto te puede venir bien, Alejo, y esto que os enseño también es para que os motivéis, lo de la, cuando os he enseñado el, todas esas carpetas que tengo ahí desde el 2012, ahí hay ocho años de carpetas, ¿no?, yo llevo operando 10 años, obviamente no tengo, tengo, os puedo buscar las otras dos, las tengo por ahí. Pero eso motiva para cuando veas, digas, oye, yo llevo dos años. Tranquilo, ¿vale? Entonces no os preocupéis. Esto es el buscador de demonios que os puede venir bien a muchos, también a ti alejo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una tabla que le vi yo la idea a un chaval, a alguien hace tiempo, otro trader, y claro, yo absorbo también de los demás, me gustó la idea y dije, oye, esto me ha gustado. ¿Cierras muy tarde? ¿Que cierras muy tarde? Eh, pones una crucecita. Uy, el primer demonio está apareciendo, cuidado. ¿Cierras muy tarde? Vale. ¿Que cierras muy pronto? Obviamente los errores aquí se van sumando. ¿Que cierras muy pronto? Vale. Eh, no estaba en mi plan de trading, ya llevo cuatro fallos. Bueno, en este caso tres. Eh, Entré demasiado fuerte, uff, me estoy acercando. Ya, este trade no... Había un trade del plan que llevo esperando un montón de tiempo y no lo tomé. También. Esto es entrar muy pronto, perdón, salir, cerrar muy pronto, cerrar muy tarde, entrar muy pronto, entrar muy tarde, un trade que no está del plan, eh, un stop loss mal puesto, operar demasiado, con demasiado riesgo o con demasiado poco, y o no operar un trade del plan. Entonces vas poniendo crucecitas, a mí me parecen quizá muchas nueve, yo pondría incluso cinco, y de repente te vas a dar cuenta de que a lo mejor hay una cosa que hace siempre más. Es que siempre me salgo antes, porque en esta tabla es que veo que siempre me estoy saliendo antes. Cuando lleguéis aquí, eh, stop trading. Oye, estás cometiendo muchos errores, tienes un demonio, que es que siempre, una, una falla, un error, que siempre sales muy pronto. Siempre. Para, analiza, ¿qué está pasando? Yo haría menos, a lo mejor 5. Y en ese momento paráis de hacer trading y tenéis que ver cuál es el problema. Y el problema lo vais a ver ahora aquí en la siguiente tabla. Esto es tan sencillo como esto, chicos. Chicos, es que no tiene más. ¿Dónde me encuentro como trader? Ponerme un número, está claro. Ahí lo tenéis. Alberto dice: Lo que me gusta del profe es porque es full sincero. <laughs> gracias, Alberto. Y no te vende falsos sueños. Frazo, abrazos desde Colombia, Master. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Intento ser sincero con vosotros siempre. Muchas gracias. Porque quiero que sean sinceros conmigo la gente también. Muchas gracias, amigo. No te dejes llevar de los vendemotos, de los canales, de las señales. Eso... Tenéis que trabajar por vosotros mismos el, el esfuerzo. Porque así nadie os lo va a poder quitar luego. ¿Dónde me encuentro como trader? Tienes cuatro opciones, amigo. Tengo un sistema o no lo tengo. Si es posible que sea ganador. Tengo un sistema ganador o no, o no lo tengo. No tengo un sistema. Si es ganador no es tan difícil sacar un sistema ganador. ¿eh? ¿Tengo disciplina para seguirlo? Si tienes un sistema pero no tienes disciplina para seguirlo, te encuentras en el cuadrante 1. Si tengo un sistema ganador, perdón, tengo la disciplina, este es en el que hay que estar, en el 1 obviamente. Tengo la disciplina para seguirlo porque... y tengo un sistema ganador. Que tengo un buen sistema ganador he dicho, no tiene por qué ser una locura. Y no tengo la disciplina para seguirlo. Estás en el punto 2. Que no tienes un sistema... Tienes disciplina para seguir unas reglas al menos, pero no tienes un sistema. Entonces lo que te falta aquí es el sistema. Disciplina tienes. Pero como no tienes nada que seguir, digamos, necesitas el sistema. Si no tienes ni sistema ni tienes disciplina de seguir ninguna regla, estás en el punto 4. ¿Vale? que es el peor, obviamente. Lo más fácil en realidad aquí, fuera de lo que penséis, es subir a la parte de arriba. Tener un sistema ganador, yo hago todo lo posible para que lo hagáis, para que lo tengáis, no es tan difícil. Eh, requiere estudio, requiere un poquito de backtesting, de estu analizar, estudiar, escribir, probar, testar, pero no es imposible tener un sistema ganador. Lo importante es pasar a la parte de arriba, un sistema que al menos gane un poquito al mercado, que bata un poquito al mercado. Y eso no es imposible, se puede. A mí me han, enviado alumnos, me han enviado alumnos gráficos de meses en positivo. No muchos, pero me han enviado de, con las clases, de, de, de ideas que se le han ocurrido. Entonces hay que estar en la parte de arriba, chicos. Primero, tenéis un sistema ganador, sí. Y ver si tenéis la disciplina o no para seguirlo y ver cuál es el problema. Si el problema es la disciplina o por el contrario, el problema es el sistema. Tenéis que estar en uno de estos cuadrantes. Ser sinceros con vosotros mismos y saber dónde os encontráis, porque para ir del punto A al punto B tengo que saber dónde me encuentro y no tener miedo de reconocer las cosas. Carlos, el, el oro, en estos momentos sé que estás en psicología de trading, Carlos, Arturo, ¿cómo es tu perspectiva del oro? Sí, pero es que eso, que no voy a darle más historias. El oro, para mí, que puede ir a testar la zona de aquí del medio, 1706, esta zona. Epa, testar esta zona para luego tirar para arriba. Yo estoy alcista, el oro siempre y cuando que siga por encima del 1700. Es un retroceso, el máximo anterior ha caído, no están tan fuertes los compradores, ojalá rotura, puede ser falsa, pero de momento si rompe aquí, pues estoy alcista, si rompe aquí a la baja, bajista. No puedo hacer gráficos, chicos, porque se me va la hora. Carmen, hola a todos. Carmen, comenta hola a todos, me siento totalmente identificada con Alejo. Estoy empezando, empezando, anoto mis decisiones y sentimientos, pero mi demonio interno me hace fallar más que una escopeta feria. <laughs> qué buen comentario, Carmen. Pues ahí ya sabes, intentar buscar los demonios internos, los errores, abrazarlo, integrarlo, aprender por qué tengo yo este problema, por qué fallo aquí, etcétera, 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 ¿no? Sobre todo tener hacer un análisis de autoconsciencia, conocerse a sí mismo, saber en qué cuadrante me encuentro, ¿eh? del camino. Esta clase se llamaba así, ¿dónde te encuentras? ¿Tienes claro que estás aquí o que estás en el medio yendo para allá y que quieres ir para allá? ¿Qué significa B para ti? ¿Vale? ¿Qué significado tiene? ¿Qué mejora tienes que dar? ¿Qué, sual, qué salto cualitativo? Porque al final lo que, lo que nos movemos somos nosotros, soy yo el que cambio ¿no? para llegar aquí. Esto siempre estaba estado aquí, esto también. Soy yo el que me muevo. Soy yo el que cambio. Tienes disciplina necesaria, trabaja la disciplina. Busca qué cosas te hacen eh, cometer errores. Normalmente son pequeñas tonterías en la ejecución. Identifícate a ti mismo en qué parte estás, dónde te encuentras de una manera simple y sencilla y trabaja como eso. Trabaja con eso. Hombre, David, no tiene precio, a ver. la tienes. Tocayo. Eh, Joan, eh, ¿cómo pasamos a mejorar o hacer un nuevo plan? Pues eso daría para otra clase, probando el que tienes, haciendo 20 trades en demo, cambiando alguna regla, etcétera Manuel Carlos, mi motivación es, quiero vivir del trading para poder tener una autonomía financiera, ser autosuficiente y no tener que depender de nadie más que de mí mismo. Llevo 35 años trabajando para que otros se hagan ricos. <laughs> Bueno, pues es una gran motivación. Coge ahora mismo ese texto que me has puesto a mí ahí, escríbetelo en un papel ahora mismo, corre, que no se te olvide. Póntelo así, tal claro como me lo has puesto así. Escríbemelo en un papel, que te entre en una hoja y te lo pones bien en grande, delante de tu monitor, delante de tu nevera, dentro de tu cartera. Yo llevaba en mi cartera de trading unas afirmaciones de trader, ¿vale? Tengo una, un sueño, tengo una visión, todo lo voy avanzando, lo lleva en mi cartera. Siempre que salía a pagar algo en el wallet y lo veía, me daba un refuerzo positivo, me recordaba, me recordaba algo. Entonces, Manuel, eso es excelente. Tienes muy claro que tienes tu autonomía financiera, no tienes los pies en la tierra, quieres ser autosuficiente, no quieres depender de nadie, no quieres... Es excelente, Manuel. Escríbelo ahora mismo en un papel. Escríbelo ahora mismo en un papel. Muy bien, qué grande. ¡Qué grande! Oye, Manuel, ¿nos hemos visto en la bull market? ¿Puede ser? O no. Porque tengo yo un trader en Castellón y un trader en Castellón. Que hay otra mujer trader también de Castellón. Que. Ojo. No sé si me estoy confundiendo de persona, Manuel. Porque hay un par de traders ahí en Castellón que son amiguetes. ¡Alejo! Para conseguir la sobreoperaciones bueno, para corregir la sobreoperación es bueno, poner un límite de riesgo flotante. ¿Cuál recomiendas? Totalmente de acuerdo. Yo pondría un poquito más del máximo diario, o sea, el máximo diario. Si se pasa del máximo diario en cinco minutos cierra, o sea, vale, Manu, pues entonces me he confundido de, per de persona, ¿vale? Ya te comentaré porque conozco un par de traders de tu zona que te los podría presentar para que hagáis piña, vale? Gente ya muy, gente con experiencia, con tablas, gente ya madura que tiene su experiencia, que no son, que no se lo toma como un hobby, vaya. Andrés, uno de mis objetivos es poder ir a Madrid a agradecerte por tus enseñanzas con una paella de pato. Toma ya, qué grande, qué grande. Voy a trabajar para que tus sueños se hagan realidad, Andrés, y puedas venir a invitarme a una paella de pato, por favor. <laughs> Aunque esa paella en Madrid no la vas a encontrar, querido amigo Andrés. Nos tendremos que ir a la costa a comérnosla en la costa. Eso sí, aquí te puedes meter un buen... Hay muchos restaurantes buenos, un buen cochinillo, un buen asado. Cualquier tipo de restaurante es bueno. Me vale con tu presencia, Andrés. Me vale. Con tu presencia y un café tengo suficiente, no necesito más. Entonces, preguntaros, ¿dónde estáis? dónde estáis dónde os encontráis ser sinceros y buscar lo que realmente queréis ser, no os engañéis a vosotros mismos no busquéis adorar al falso becerro de oro que se decía no no busquéis falsos ídolos falsos dioses yo soy una persona igual normal como vosotros de carne y huesos y si yo lo puedo hacer lo podéis hacer vosotros vale ya está no hay más entonces oye pues eso me encantaría Andrés ya me has hablado de comida y ya, ya se me ha ido ya la cabeza <laughs> Andrés, te lo agradecería mucho que lo hicieras eh, sobre todo por ti pero si vienes hasta aquí, vamos y haces eso, te pongo te pongo, un, te pongo una plaza ¿vale? chicos, ahora a meditar, a trabajar, a la pizarra interna a la pizarra de trabajo inteligencia emocional, ¿cómo controlo yo mis emociones? inteligencia emocional Josimar, los maestros son los mejores. Pronosticar una venta en el oro y se está cumpliendo. Ya saqué el equivalente a dos semanas según mi plan de trading. Eso es porque a lo mejor es estar arriesgando mucho, Josimar, ¿eh? Y no sé de qué maestros, de qué ma no sé si hablas también de Sebas, pero el... yo no pronostico nunca nada en mercados. Me anticipo. Pero bueno, has sacado un buen trading, suerte, ten cuidado, te has pasado de riesgo, quizás... <laughs> Edgar, es que, es que no eres un falso dios, es que no eres un falso dios, eres un semidios, dice. Va a bajar Zeus y me va a dar un cachete, Edgar, cuidado. Que va a bajar Zeus y me va a poner las pilas, ¿eh? Qué grande eres, Edgar. Vos sos mi ídolo, Hugo, gracias, Hugo. Vos también. Vos también. Si, si yo soy tu ídolo, tú eres el mío. Alejo, muchas gracias. Gracias, Edgar, por tu comentario. Yo no soy nada, nada especial, soy un ser humano como vosotros mis miedos, con mis problemas, con mis cosas buenas, con mis cosas malas. Si yo lo he hecho, lo podéis hacer vosotros. Así que haceros esta pregunta, ¿dónde me encuentro yo en mi camino como trader? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué me detiene? Y atacar esos muros, a coger la maza y a cerrar al muro pum, y a romperlo, a expandirse, salir de la zona de confort. Gracias, mis queridísimos chicos y chicas, sois los mejores, qué buenos. Melissa, sois unos cracks. Cada día os quiero más, la verdad. Estoy estoy enamorándome de mis alumnos, es un problema. En el sentido positivo, obviamente. En el sentido bonito, ¿vale? Me estoy, estoy cogiendo mucho cariño. Chicos, eso es, no tengo. Me, que, me, que no me afecte. Soy un semidios, Edgar, soy un semidios, no puedo ser. <laughs> Es que con eso me ha roto, me ha hecho mucha gracia. Sois unos grandes. Os mando un besazo muy fuerte a todos y un abrazaco muy fuerte a todos. Sois unos grandes. Y yo confío en vosotros. ¿Vosotros confiáis en vosotros mismos? Pues a por ello. Nos vemos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia Trader, un servidor, Tito Charlie, y por, su, por supuesto gracias a Tickmill que nos deja, nos permite y nos motiva a hacer estas sesiones. ¿Vale? Dale a like, suscríbete si te gusta y si no también. Hasta mañana. Un beso fuerte. Hasta mañana chicos. ¡Mua!